¿Super Mario Wonder es maravilloso? La respuesta corta, depende. Para lograr una más extensa, debemos partir desde su concepción. Tras la exitosa pero criticada saga del nombre New Super Mario Bros., que de alguna manera buscó traer a la modernidad los viejos conceptos del plataformero por excelencia del fontanero, llegaría una propuesta con el nombre Maker, que revolucionó por completo la IP y la manera de entender los juegos de Mario, puesto que otorgaba total libertad a los jugadores para crear sus propios niveles y compartirlos en línea con quien quisiera. Causó un furor tremendo en redes sociales. Podías hacer niveles muy normales, musicales, automáticos, programados y sobre todo los más populares, aquellos que eran muy difíciles de vencer. Y con la salida del Nintendo Switch llegaría su secuela, que a simple vista parecía que ya no era necesaria una nueva aventura tradicional de Mario, puesto que para esta, la creatividad y los jugadores eran el límite. Pero no hay que perder de vista que Nintendo es una empresa, y no se encontraban muy de acuerdo con estancar la fórmula ahí, por lo que de forma paralela al desarrollo de Super Mario Maker 2, reunió un equipo liderado por Takashi Tezuka, así como un grupo reducido de desarrolladores involucrados tanto en aventuras 2D y 3D del querido bigotón, con el único objetivo de, tras 11 años, volver a reinventar la franquicia y desafiar lo previamente establecido en anteriores títulos. Y aunque la encomienda era muy complicada, se encontraban motivados para hacerlo realidad. Se dice que al poco tiempo este pequeño grupo tuvo su primera reunión, donde alcanzaron hasta 2000 nuevas ideas y conceptos que querían incluir en el título. Evidentemente, muchos de estos se quedaron en el camino. El proyecto tenía por objetivo trabajarse en un nuevo motor gráfico. Se puso sobre la mesa también crear toda una nueva identidad visual alrededor de Mario y compañía, que por primera vez en las plataformas 2D se aprovechara al máximo las capacidades y tecnología con la que contaba la Switch, la consola más poderosa de Nintendo al día de hoy. Además, tenían muy en claro el hecho que querían pasar las grandes virtudes del Mario 3D a las dos dimensiones, por lo que buscarían nuevas formas de movilizar a Mario, niveles más propositivos, lugares secretos, diferentes formas de afrontar la aventura, inclusive opciones de accesibilidad para que todos pudieran disfrutarlo. Como te has de imaginar, ante tantas ideas y tan poco tiempo, el desarrollo fue un constante prueba y error. ¿Qué cosas funcionaban? ¿Qué cosas no? Pero donde siempre se priorizó la diversión e innovación. El título continuó puliéndose hasta su anuncio en el Nintendo Direct de junio de 2023, presentando gran parte de todas las novedades de esta nueva entrega en el tráiler. Y déjenme decirles, no dejó indiferente a nadie, puesto que su apartado visual fue un tema de conversación recurrente en las charlas posteriores al evento. Generó un interés inmediato, pero surgía una duda viable. ¿Será que el apartado jugable realmente esté a la par de novedad que el visual? A su salida meses después, en octubre del mismo año, las opiniones se llenaron de halagos por la prensa, con calificaciones mayormente positivas, pero sobre todo y más importante por el grueso de los videojugadores. Llegó a ganar premios en las galas como juego familiar y multijugador, e incluso nosotros llegamos a jugar sus primeras horas en Twitch, donde hemos formado una comunidad y estás más que invitada o invitado a unirte por allá. Pero en mi caso, después del primer contacto, el juego ocupó polvo durante algún tiempo en mi librería, hasta que hace poco decidí volver a probarlo. Para una vez pasado todo el hype y las opiniones, realmente poder platicarte a ti de qué se trata. ¿Es una evolución correcta? Pero sobre todo, ¿vale la pena jugarlo? Acompáñame a averiguar. El conocido grupo del Reino Champiñón, conformado por Mario, Luigi, Peach, Daisy, unos cuantos Toads de colores, Toadette, Yoshi para tirar para el cielo y Kakoga Sapu, son invitados a visitar el Reino Flor con el regente Príncipe Florian. Y mientras conviven, el príncipe considera prudente mostrarles una flor maravilla, misma que puede distorsionar la realidad, cuando son sorprendidos por Kamek, Bowser Jr. y Bowser, quienes tienen intenciones de poner al Reino Flor a su merced. Pero al Bowser intentar apoderarse de la flor, de algún modo termina por combinarse con el castillo, volviéndose una especie de castillo gigante flotante amenazador, con un inmenso poder maligno que logra transformar y someter a todas las locaciones del reino. Por lo que, como te has de imaginar, Mario y compañía se dispondrán nuevamente a combatir a Bowser y devolver la paz al Reino Flor. Además, el propio príncipe decidirá embarcarse en la aventura con nosotros, pues como regente no puede permitir que su reino sucumba ante la maldad.
Para ello deberemos conseguir semillas reinas, con las que gracias a su poder de distorsión podremos eliminar nubes pirañas para pelear contra el malvado castillo andante. La mala noticia es que esas semillas se encuentran resguardadas en distintos territorios, donde deberemos sobrepasar niveles y enemigos para obtenerlas. Y ya, esta es la historia del título. Como nos tienen acostumbrados las versiones 2D plataformeras, funcionan únicamente como mera excusa para que visitemos distintas locaciones, derrotemos a subjefes y salvemos el reino de Toad. Evidentemente la narrativa no es el motivo por el que vas a buscar jugar. Lo que te puedo decir es que en este apartado se esforzaron, aunque mínimamente, en otorgar un poquito más de contexto y dar ciertas dinámicas con los habitantes del reino. Aunque tal vez lo más destacable es que constantemente estaremos escuchando comentarios cómicos y satíricos alrededor de los niveles. No es gran cosa, pero sí llega a sentirse un poquito más refrescante la experiencia que en otros títulos similares. Tal vez el reto más grande y el apartado más importante sea la jugabilidad. Y más allá de querer reinventar la rueda, siento que optaron por traer mecánicas y diseños de otras propuestas jugables que funcionaron. Al menos a mí me recuerdan mucho a la jugabilidad de Rayman, Legends u Origins. Pero lejos de ser algo negativo, terminan por sentarle bien a lo que es una aventura de Mario. Tendremos los clásicos botones para saltar, correr e inclusive será posible rebotar en paredes como en las entregas en tercera dimensión. El objetivo será atravesar un nivel de izquierda a derecha, hasta la línea de meta, mientras sortearemos los enemigos y obstáculos propios del nivel de turno. Estos niveles estarán divididos en 6 mundos y un lobby con algunos cuantos extra. Y si bien pareciera que todo sigue la misma fórmula, la diferencia en esta ocasión estará en los detalles, pues con la exploración podremos encontrar monedas, mejoras e inclusive llegar a lugares escondidos que nos darán acceso a un mundo especial con los mayores retos de esta aventura. Y no debemos perder de vista las nuevas mecánicas que te voy a platicar más adelante. Partiendo que gracias a la compañía del príncipe Florian, podremos equipar a nuestro personaje con medallas, que nos otorgan distintos bonus en el juego, desde acciones como planear, ser más veloz, realizar un salto doble, iniciar los niveles con algún hongo u objeto necesario, así como otros especiales, como por ejemplo uno que nos tendrá rebotando por todo el nivel, los cuales podremos conseguir en escenarios específicos o comprándolos con el mercader más cercano. También contaremos con opciones para terminar cada escenario, y si bien son pocas las opciones que nos dará cada uno de estos, nos permite explorar un poco más y descubrir algún que otro secreto, que quieras o no, es un añadido extra. Pero hablemos claro, la mecánica más importante y que le da propiamente el nombre al título es la Flor Maravilla, un objeto que estará en los niveles en ocasiones de forma oculta y que tiene por objetivo cambiar por completo la dinámica de cada nivel. Jugará con las vistas, cambiará la forma de los enemigos, escenarios e inclusive las cuestiones como las colisiones, ocasionando que todo nuestro alrededor se vuelva alocado y con reglas muy diferentes a lo habitual, y que sin duda será el factor clave para que la experiencia constantemente se sienta fresca, divertida y con mucha variedad. En esta ocasión también contaremos con 3 nuevos potenciadores, la fruta elefante, la flor burbuja y el champitalar, que aportan mecánicas como poder transportar agua, generar plataformas o pegarse a las paredes, así como viejos conocidos como la flor de fuego, la estrella y el querido honguito, siendo cada uno de ellos útiles dependiendo del reto que tengamos enfrente. Los clásicos enemigos van a estar de regreso, y a los peligros se agregan nuevas caras y mecánicas, que si bien no te van a dificultar tanto el guateque, otorgan un mayor dinamismo y variedad a cada uno de los escenarios, y al finalizar cada mundo, nos batiremos en duelo con Bowser Jr., que de alguna u otra manera buscará utilizar a su favor los efectos de la Flor Maravilla, aunque las mecánicas terminen por sentirse muy similares. Y el jefe final de la aventura será el conocido Bowser. Lamentablemente, desde mi percepción, el juego cuenta con algunos problemas. Por ejemplo, en sesiones de larga duración, si pones ojo de halcón, llegarás a encontrar niveles con temáticas bastante similares unas a otras. Pocas veces me vi rejugando algún nivel para encontrar sus secretos y caminos alternos, pues siendo muy sincero, desde mi primer contacto ya los había descubierto. Los niveles musicales, a pesar de ser promocionados con bombo y platillo, me dejaron con un sinsabor, pues a mi experiencia me parecieron sencillos, poco atractivos y visualmente me dejaron a deber. El subjefe de Bowser Jr. se repite demasiado, y si bien buscan darle este giro de tuerca con las distintas mecánicas de la Flor Maravilla, todo consiste en esperar a que termine de girar y pegarle en la cabeza. Y la otra crítica que tengo es que resulta muy fácil el hacerse de estratosféricas cantidades de vidas. Debo decir que no es un título para nada difícil, y salvo 2 que 3 niveles, no va a requerir al máximo tenerte concentrado en el control.
podría decir que esto es idóneo para jugar en familia o con los más chicos del hogar, y que al menos a mí me permite desconectarme un buen rato, reír y disfrutar una aventura con constantes cambios. Pero si buscas un reto más choncho, tal vez esta no sea la mejor opción. Y debo ser muy franco, las novedades no me llegan a parecer tan sustanciales como para que nos vendan como el siguiente paso en las aventuras del fontanero, sobre todo si consideramos que hay otros títulos de otras franquicias que ya lo hacían hace tiempo y que considero que están mejor ejecutados. Tal vez el apartado donde sea más palpable un cambio completo es el visual, pues se optaron por crear una nueva estética para toda la franquicia, buscando aprovechar las virtudes de una máquina más potente para añadir mayores expresiones, efectos y en general dinamismo, que no tenía las versiones New. Y sin temor a equivocarme, le dieron justo en el blanco, pues gráficamente es precioso, con colores pastel y efectos que logran una composición visualmente atractiva incluso si no estás jugando. Mario y compañía, a pesar de mantener sus diseños, nunca se han visto mejor en dos dimensiones. Y es un plus enorme el contar con animaciones extra, tanto en los personajes, enemigos y el entorno, que transmiten una vibra alegre, desenfadada y relajada. Cada mundo tiene una temática principal, los niveles buscarán de una u otra manera darle su toque característico, por lo que estoy seguro que vas a disfrutar visualmente de la variedad en entornos, enemigos y animaciones. Y sí, toma algunos riesgos como transformar a los personajes en elefante o con mundos más dinámicos al momento de que entra la Flor Maravilla, cambiando la paleta de colores, las animaciones y los propios modelados de los personajes. Debo decirte que todo esto, a pesar de que esté alocado visualmente, sea un deleite, se siente homogéneo y sobre todo muy funcional, por lo que se nota que se puso mucho empeño detrás de todo el apartado artístico para entregarnos una experiencia en este aspecto con mucha calidad. Y aunque no te lo parezca, la banda sonora también buscó subirse al barco de cambiar las cosas, y se exploró con música más dinámica, que reaccionara a nuestras acciones y modificando aquellos sonidos y elementos que ya teníamos muy arraigados si hemos jugado las anteriores entregas, y que sin duda el conjunto va a permitirte sumergirte en la experiencia de una gran manera. Sus melodías, si bien algunas de ellas van a ser reversiones de algunas anteriores, tendrán efectos, coros y más añadidos que logran crear una versión excelente. Transmite emociones de aventura, alegría y tranquilidad que busca esta experiencia y que estoy seguro que más de una la podrías añadir a tu playlist si quieres, por ejemplo, estudiar. Y hablemos tal vez del apartado que más hype generó, que de una vez por todas iban a incluir voces en los diálogos, e inclusive estos fueron doblados y tropicalizados específicamente para el público latinoamericano, que si bien ya se hacía en algunos otros títulos de distintas compañías, es la primera vez que un título de Nintendo busca poner el foco de atención en este lado del mundo. No te emociones tanto tampoco, son muy poquitos y la mayoría consisten en comentarios cómicos y sarcásticos de los niveles que enfrentamos, pero que para mí significaron mucho, y sin duda disfruté tener estos regionalismos y frases curiosas adaptados a una lengua más coloquial de este lado del charco. Si bien la aventura no va a destacar por su innovación o gran reto jugable, es un juego sumamente divertido, que te va a garantizar horas de diversión en solitario o compañía. Personalmente, no me puedo llegar a quejar de esta experiencia, porque desde un inicio estaba muy consciente de más o menos a qué me iba a enfrentar, e inclusive debo decir que por momentos superó mis expectativas, sorprendiéndome constantemente con estas mecánicas de la Flor Maravilla y que el mundo cambiara de forma radical, y que recomiendo ampliamente para todas las edades. E inclusive, algunos personajes tienen habilidades extra que les permitirá a los más pequeños disfrutar la aventura. Pero ojo, siempre y cuando tu objetivo primordial sea divertirte y pasar un buen rato. Porque si genuinamente buscas una capa más compleja, un reto mayor o escenarios más amplios para explorar, es mejor que busques en otros juegos un poquito más completos del género. En el apartado narrativo sigue simplista y básico, por lo que no esperes mucho de este. Mecánicamente, a pesar de que cumpla, continuará con los mismos tropos. Y todos esos añadidos y mecánicas, aunque se sienten frescas, no terminan por darle un giro de 180 grados al margen jugable. Pero donde más va a destacar, sin duda, es el visual y el sonoro, que son un deleite,
y se nota un montón el cariño y el esfuerzo detrás de estos. Por lo que mientras tú seas consciente de las limitantes y qué es lo que te puede ofrecer el juego, no veo el por qué no darle una oportunidad a esta aventura, que tiene los elementos suficientes para presentar un digno plataformero del bigotón fontanero más querido del mundo de los videojuegos. ¿Qué estás esperando? Bowser y compañía han puesto patas para arriba al Reino Flor, y tú, junto con el Príncipe Florian, serán los encargados de devolverle la paz y tranquilidad a los habitantes de tan divertido reino. Y ten cuidado, que si te encuentras una flor maravilla, probablemente las cosas se pongan un poco alocadas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te recomiendo estos dos videos que son contenidos similares. Espero y sean de tu agrado. Mi nombre ha sido Rupasa y hasta la próxima.